Para pedalear solo se necesita tener una bicicleta, ganas de vencer distancias, deseos de hacer amigos, deseos de quitar el smog de las calles de Guayaquil o del Ecuador, deseos de cambiar muchas cosas, cambiar al mundo pedaleando en una bicicleta. El ciclismo ha estado presente entre los guayaquileños, pero hace un poco más de 15 años se comenzaron a organizar grupos con más frecuencia para salir a recorrer la ciudad. De esta manera el llamado se hizo a todos los puntos cardinales de Guayaquil: norte, sur, este, oeste y centro. Uno de estos eventos con mayor concurrencia se llama Masa Crítica, que se lo organiza una vez al mes y es donde se reúnen la mayoría de los grupos y personas particulares para hacer un recorrido por la urbe. Este tipo de rutas no suelen ser tan largas, un promedio de 30 o 40 kilómetros, donde recorren partes del norte, centro y oeste de Guayaquil. Las rutas siempre varían, pero se toman las medidas del caso. Siempre hay un grupo de apoyo en caso se le dañe alguna parte de la bicicleta a los que están participando. Reunirse con el afán de motivar para que todos comiencen a darle uso al caballito de fierro, a esa estructura de aparente fragilidad, pero que puede ser tan fuerte que rompe barreras, límites y distancias. Esta tiene varios nombres conocidos: la Bianchi, bici, chiva o simplemente bicicleta. Chuso, los beneficios de este deporte son bastantísimos. Apartemos de un lado que ya siempre como que ya trilla eso, la salud, el medio ambiente y todo eso. Primero, unos beneficios que no se ven. Por ejemplo, conoces el nombre de las calles, conoces las calles, te haces amigo, buscas novia o novio. No. Eso es uno de los beneficios que también no se los habla ni se los ve. Carlos Mosquera pesaba 360 libras cuando comenzó a pedalear desde hace un año. Ha llegado casi hasta la mitad de lo que pesaba. Bueno, casi todos los días salimos un pedaleo unas 3 horas diarias en el sur. Del sur hacia lo que es Isla Santay, Puentes de Durán. Y los días domingos que se hace una ruta más larga, puede llegar hasta Yaguachi, Daule, Milagro. El uso de este vehículo busca cambiar el panorama en Guayaquil, que poco a poco se ha ido ganando más espacio como ciclovías. Un poco más de una década, la bicicleta ha ido evolucionando a un paso acelerado. Habían de fierro, algunas tenían un dínamo que era algo como un pequeño motor que alumbraba en la noche. Ahora están los LEDs. El apogeo de esta actividad ha ido en crecimiento
y eso ha sido bueno, porque no solo se reaviva este deporte, sino que esto ha impulsado a que personas emprendan negocios de tiendas de bicicletas, creando fuentes de trabajo. Existen varios tipos de bicicletas, las básicas o urbanas, que son de fierro, las mixtas, que son de fierro y aluminio, las de aluminio y las de carbono, que son las de alta gama. Un lugar especializado en artículos, ensamblaje, acondicionamiento y arreglos de bicicletas es justamente la Clínica de la Bicicleta en el norte de Guayaquil. Es un lugar donde por casi dos décadas ha dado alegrías a cientos de niños con sus primeras bicicletas y asesorías a los mayores para optimizar en lo que más se pueda la unidad. Los accesorios y piezas van desde precios económicos como de $2 en adelante. Antes venían las bicicletas de 5 o 7 cambios, las actuales ya pasan de los 10 cambios, todo dependiendo del requerimiento del ciclista, ya sea de paseo o de competencia. A medida que se va adentrando en esta disciplina, las necesidades van cambiando, porque las personas se van haciendo más técnicos con respecto a los artículos de las bicicletas, así como también la potencia y resistencia del ciclista mejora. Las necesidades para adecuar una bicicleta u artículos muchas veces las encuentras en internet, donde se van viendo los modelos o recomendaciones de cómo mejorar, tomando en consideración varios aspectos: la estatura, el peso, la distancia entre el volante y el asiento. Luego de eso, el terreno en el que se va a andar también influye para poner el tipo de llantas, su tamaño, los frenos, el asiento, el timón, cable de cambios. La cadena adicional, luces, casco, el cuerpo de la bicicleta conocido como cuadro también existe de diferentes marcas, materiales, y lo importante en sí es estar cómodo. El ciclista que va a comenzar a hacer ruta, a buscar, qué sé yo, una ruta de 30, 40, 50 kilómetros, comienza siempre de una gama baja, podríamos decir, una gama Altus, una gama Livio o una gama de Ore. Ya pasando ya su ciclo en el cual ya se siente ya el ciclista ya con más potencia, va pidiendo ya elementos ya de más gama alta, SLX, podría ser una XT o una XTR. El ciclismo tiene varias modalidades que se practican: ciclismo urbano, que es dentro de la ciudad; ciclismo de ruta, cuando salen de la urbe hacia ciudades o pueblos cercanos; y el ciclismo de montaña, este se practica en senderos de naturaleza, como en un bosque. Y aunque no lo creas, estos tres recorridos casi siempre los practican las mismas personas, ya que muchas veces adecúan las rutas. En estos recorridos, por lo general, dependen de la agrupación, que actualmente se calcula que son más de 15 grupos. Normalmente salen a pedalear un número de entre 10 hasta 50 o 60 personas por agrupación, y prácticamente salen todos los días, pero más se los ve en la noche. El ciclismo ha calado dentro de los guayaquileños. Algunos lo denominan pasión por la bicicleta, un estilo de vida, unión familiar, reunión de amigos. Bueno, cualquier terminología depende de la mentalidad de cada persona en el momento de disfrutar de este deporte. La ruta de hoy es un promedio de ida y vuelta de unos 40 kilómetros, ¿no? Como ya tenemos un poquito más de resistencia, una persona que hacemos un poquito más de tiempo esta actividad, lo mío es suficiente un termo con agua, suficiente. Ahí nos vamos hidratando según el recorrido. Muchas personas dirán que antes no se andaba con casco,
Esto tal vez se debe a que no existía la cultura o la conciencia en este deporte. En Guayaquil, cuando se empezó a hacer recorridos de ciclismo a inicios del año 2000, eran contados los grupos, no más de 4 o 5 clubes. Ahora la cantidad de personas que se unen son cada vez más y que se integran a este mundo del pedaleo. El ciclismo como tal no tiene una edad específica para aprender a andar en bicicleta, pero salir a los recorridos de las agrupaciones se los prepara de a poco a medida que van creciendo, ya que al hacer el recorrido dentro de la ciudad hay factores que deben manejar, como no asustarse con los pitos de los carros, aprender las leyes de tránsito y respetarlas para evitar accidentes y sobre todo tratar de manejar con prevención. Aunque parezca que van lentos los que pedalean, no es así. Ellos mantienen un ritmo constante durante el recorrido, por lo cual seguirles el paso no es fácil. Cuando salen a pedalear, ellos se alimentan bien para contrarrestar el desgaste, ya que el simple movimiento circular que hace la pierna al pedalear provoca la fatiga muscular de la misma. Las plataformas tecnológicas también tienen su espacio en el ciclismo. Existen varias aplicaciones que ayudan a medir la distancia, el tiempo, rendimiento, entre otros factores. Strava es una de estas alternativas muy común entre estos deportistas. Yo voy desde mi casa más allá 22 kilómetros, 2.9, casi 23 kilómetros a una velocidad de 15 kilómetros. Vamos lento, vamos despacio. Aquí se pone despacio, aquí está el recorrido que vamos haciendo. Estamos 1 hora con 30 recorriendo. 1 hora con 30. Las redes sociales se han convertido en una pieza fundamental para la difusión de las actividades de los ciclistas de la ciudad. Por medio de estas plataformas hacen las convocatorias, publican las rutas y puntos de encuentro, además cuelgan imágenes de sus travesías. Los ciclistas de la ciudad constantemente andan realizando eventos de ciclismo de paseo para que la gente se anime a practicar el deporte. No los abandonan durante el trayecto. También al tratarse de un ciclopaseo, cada quien va a su ritmo. Eventos se pide permiso a las autoridades de tránsito para que colaboren con la dirección del congestionamiento vehicular de la ciudad.
Para el ciclista es fundamental usar casco. Como medida de seguridad, esto le puede salvar la vida en caso de un accidente. Una licra, un jersey con reflectivos para poder ser visualizados por los otros vehículos. Marcelo Vera, integrante de Ciclistas del Norte, nos cuenta cuál es la diferencia de pedalear en el día y pedalear en la noche. Hay una gran ventaja porque el sol, aunque no creas, te desgasta mucho, 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 mucho. Te deshidratas mucho más rápido, casi que el triple que lo que te desgastas en la noche. Entonces tienes esa gran ventaja de que la noche es más fresca y ahora que en Guayaquil está haciendo frío, mucho mejor. El manejo de una bicicleta sigue siendo sencillo, pero hay que aprender a hacer un buen uso de los cambios, ya que se tiene que sincronizar los platos donde va la cadena para regular qué tan duro o suave está la pedaleada. Hay juegos de marchas que se aplican a medida que vas cogiendo velocidad. No puedes comenzar de golpe a ir súper fuerte, porque te vas a quemar incluso, te vas a desgastar más rápido. Los cambios de fuerza en la bicicleta ya no son como antes, que había una perilla y con el pulgar los avanzabas y tenías que ir escuchando la transmisión cómo sonaba con tu cadena. En cambio ahora subes y bajas, prácticamente los cambios con botones. Eddie Peñafiel es un reconocido profesor del ITU de la carrera de diseño. Él nos cuenta cómo le cambió la vida practicar este deporte. Bueno, yo soy nuevo realmente. Yo tengo recién, voy para los 2 años. Y juntándome a un grupo de gente más joven, tú logras mejorar tu rendimiento. Estamos hablando que yo tengo 54 años y ando con gente que anda en rango de los 28, 30 años. Y para la salud, es excelente el pedaleo. Él comenzó pedaleando 15 kilómetros. Ahora pasó a recorrer distancias de 60 kilómetros. Él nos cuenta que no es que no se cansa, sino que se recupera más pronto. Estos frenos son frenos de disco, son frenos automáticos, como las motos. Este de acá, tú te das cuenta, son frenos tradicionales, ¿no? ¿Sí ves? Esos son los frenos. Estos son hidráulicos. Estos tocas y frenas, ya como digamos las motos tienen. El acondicionamiento físico dura cerca de 15 a 20 días, en la que el cuerpo comienza a coger resistencia, pero esto depende qué clase de ruta se haga. Si se quiere hacer plano, hay que fortalecer el cardio. Si se hace loma, toca tonificar músculos. Pero esto hay que hacerlo progresivamente para evitar lesiones. Comenzar con pequeñas lomas para después alcanzar las más grandes.
Para empezar a salir de la vía sedentaria, algunos ciclistas con experiencia recomiendan pedalear de 30 minutos a una hora diaria para ayudar a la parte de salud. Luego ya el nivel va aumentando con la parte de técnica. Todo esto se puede alternar pasando un día. Realmente no existe una hora específica para salir a pedalear, pero siempre es mejor en las primeras horas del día, como de 5 de la mañana a 8, porque tiene un ambiente más puro, menos tráfico, y por la noche usualmente se reúnen a partir de las 20 horas para evitar las horas pico de congestionamiento vehicular. Guantes son un accesorio muy importante dentro de la vestimenta de los ciclistas. Hay de diversas formas y colores. Estos evitan de que la mano resbale del timón de la bicicleta. El odómetro es un pequeño dispositivo que va en la llanta de la bicicleta. Este es el que va contabilizando cuántos metros o kilómetros va recorriendo el ciclista. Chao. Gracias. El ciclismo, cuando se lo realiza en la ciudad o afuera de ella, es una experiencia diferente. Empezando que comienzas a tener contacto con la naturaleza, la sensación de libertad, la oportunidad de escucharse a uno mismo, cómo late el corazón, la respiración cómo cambia, el poder encontrarse con una cascada y sentirte parte del escenario. Una de las mayores motivaciones para salir en bicicleta son los amigos, que forman parte de un grupo con los que interactúas. Una de las rutas más difíciles y de mayor sacrificio físico es la denominada Ruta de las Lomas. En este recorrido ponen al límite su resistencia, porque no solo suben una loma, sino que varias pendientes del norte de la ciudad. La hidratación es algo fundamental.